¿Qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Mirador Político a través de la señal de EBTV Miami. Como siempre es un gusto compartir con ustedes todas esas opiniones y comentarios de los principales actores que hacen vida política en nuestro país, en Venezuela. Hoy nos estará acompañando Omar Ávila, el secretario general de Unidad Visión Venezuela. Hay muchos temas que conversar con él y principalmente el tema electoral. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias y un gusto recibirte en Mirador Político. No, gracias a ti por la oportunidad que nos da de llegar a esta gran cantidad de venezolanos que se encuentran allá ante la grave situación política, económica y social que han tenido que, lamentable, emigrar a otras tierras en estos últimos años ante un gobierno hambreador, un gobierno dictatorial, un gobierno que además se jacta de hablar de soberanía, pero realmente ha obligado a muchísimos venezolanos cada vez más a tener que buscar un mejor futuro en otras tierras, cuando en el pasado era todo lo contrario, venían gente de todos los países del mundo a lo que era el país más rico, más próspero de toda Latinoamérica. Omar, faltan muy pocos días para las elecciones regionales y estamos ante un panorama electoral inestable, o por lo menos eso es lo que sentimos los venezolanos, que no hay ningún tipo de garantía ante ningún poder en nuestro país. Tú introduces un recurso ante un TSJ que se ha calificado como ilegítimo. ¿Por qué pretendías o estimabas tú que la respuesta a esta sentencia iba a ser distinta a la que hemos conocido? Fíjate, dos cosas. En primer lugar, aun cuando sabemos que el Poder Judicial es un Poder Judicial subordinado al régimen, son pasos legales, constitucionales, porque nosotros los demócratas no tenemos otra arma que no sea el voto por un lado y todo lo que establece nuestra Constitución Nacional, para poder luego acudir a organismos internacionales a denunciar, una vez agotado todas las vías nacionales, estas violaciones flagrantes, constantes y cada vez en mayor número que comete el gobierno con tal de apertrecharse en el poder. Por otro lado, antes de entrar a hablar de esa sentencia 166, yo quiero decirle desde aquí, hacerle y que lo conozca todo el mundo, que tiene que a la rectora le estamos dando hoy 24 horas para cumplir con las modificaciones. De lo contrario, el día lunes continuaremos ejerciendo acciones para que se cumpla con las sustituciones. Ese lapso de tiempo se lo damos basándonos en el artículo 257 de nuestra Constitución. Omar, y te pregunto, ¿cómo pensar que estas acciones que se están haciendo en contra o para presionar a las rectoras del CNE realmente van a hacer efecto, va a ser una presión cuando la sociedad venezolana en general, todos los partidos políticos tienen tanto tiempo presionando por otros motivos? Por ejemplo, exigiendo unas elecciones regionales, se están celebrando tardíamente, pero solamente porque el señor Maduro se le ocurrió decir vamos a hacer las elecciones. ¿Cómo saber que estas acciones que tú y otros emprenden realmente va a ser una presión para las señoras del CNE? Mira, desde Unidad Visión Venezuela no renunciamos, no nos rendimos y nos reservamos estos otros recursos a ser activados la próxima semana, por cuanto además nuestra organización política también ha venido siendo víctima de esas violaciones a la ley e incluso a esas propias sentencias de la Sala Constitucional con una medida política al no permitírsenos postular candidato en el actual proceso electoral. Hoy la mejor prueba es que el Poder Judicial nos está reconociendo como partido, por ende ratifica lo que expresa la sentencia 223 de la Sala Constitucional, que deja claro que Unidad Visión Venezuela cumple con los requisitos de ley por los cuales estamos legales y que nos impidieron postular, no fue más que por una vulgar factura que nos pasaron por haber asistido el pasado 8 de mayo a Miraflores y haberle cantado sus verdades en cara al alto mando político oficialista. Ahora, te repito, aquí se trata de cumplir con todo lo que establece esta Constitución, en este caso el artículo 70 y el 257 como tal,
y lo que establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales en su artículo 62 y 63. Esto es, digamos, un trámite que debemos hacer a nivel nacional para, a partir del 16 de octubre, que sabemos que no va a pasar nada, que sabemos que no se van a hacer los cambios, nosotros poder denunciar ante el mundo esta nueva trampa, esta nueva artimaña, esta nueva violación por parte del Consejo Nacional Electoral, y que lo que nos va a llevar es a otra consecuencia política y jurídica que nos es favorable, digamos, en el papel. Y es que con esa sentencia que salió ayer, la sala electoral, al validar esa inexcusable omisión por parte del Ministerio de Asuntos Electorales, deja a salvo a los candidatos que pudieran perder por esos votos nulos de acciones de impugnación o de nulidad por parte de algunos de los candidatos que pudieran perder en ese proceso. Tal ahora, cual ocurrió, y hay una jurisprudencia del caso, con los diputados electos de Amazonas, cuya elección fue impugnada por una de las candidatas oficialistas perdedoras. Lo demás está de más explicarlo. Entonces, simplemente, hoy le damos 24 horas para que cumplan de acuerdo con el 257 y transmiten administrativamente los cambios. De no hacerlo, el día lunes iremos al Consejo Nacional Electoral a pedir que cumplan con el artículo 62 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Omar, ahora te pregunto... Te pregunto porque es importante. Vamos a suponer que no acatan esa presión que ustedes están dando de 24 horas. Ustedes van el lunes al Consejo Nacional Electoral y tampoco los toman en cuenta. Vamos a planear el peor de los escenarios. ¿Qué deben hacer los electores? ¿Cómo deben prepararse para ir a ejercer el derecho al voto el próximo 15? Mira, los electores en su mayoría están claros porque eligieron de manera democrática, a través de un proceso primario, a sus candidatos. Por lo tanto, conocen quién es por su nombre y saben la cara. Indudablemente que al final, si no hay los cambios, los electores tienen que votar donde vean a la cara del candidato, y esa campaña ya está bien adelantada. Además, es del conocimiento público porque tuvimos una elección primaria, repito, en donde todo el mundo sabe, y toda la mayoría del país, quiénes son los candidatos de la unidad. Lo que pasa es que cumplir con todo esto es para poder acudir a partir del 16 de octubre a los organismos internacionales a denunciar estas nuevas violaciones por parte del Poder Electoral, pero además para que de esa misma manera proteger a algunos de nuestros candidatos, que en uno de esos pueblos como del Tamacuro, donde no llega tanto la tecnología, no ven igual mucha televisión y no estén bien informados, y en dado caso que nuestra candidata, los votos nulos resultaran la diferencia, eso le va a garantizar que pueda impugnar con una prueba contundente el proceso electoral una vez se conozcan los resultados. Omar, te voy a pedir, por favor, te mantengas conectado con nosotros. Nos corresponde hacer la primera pausa en Mirador Político. Estamos conversando con Omar Ávila, secretario general de Unidad Visión Venezuela. Ya regresamos con mucho más.